del famoso Cerro Toro de Valparaíso, uno de los más tradicionales del puerto. Y aquí en esta canchita trabajábamos nosotros. Circo chiquitito y lo muy acogedor y toda la gente nos quería mucho acá. Y nos da como un poquito de nostalgia recorrer estas partes donde triunfamos mucho nosotros acá. Yo soy abuela ya, pero cuando yo lo conocí a él, yo era Lolita en esos años. Entonces imagínese que ahora soy abuela, pero tengo grandes recuerdos de él. Porque cuando estaba aquí el cirquito, él venía, era la alegría de aquí del cerro. Él, siendo de aquí arriba vecino nuestro, él venía a hacernos reír y lo hacía alegrar a todo el cerro, a todo el vecindario. Eso es lo que puedo decir de él. Muy alegre, muy simpático y toda la vida ha sido querido por todos. Yo más o menos 10 años trabajé con puro circo. Puro circo, o sea, trapecistas, acróbatas, magos. Y después de que empecé con los travestis tuve hartos problemas, no me querían naturalizar las municipalidades por tener travestis. No, pues ahí salíamos todos arrancando en ese tiempo. De repente estábamos lo mejor de la función y llegaba la cuca y dejábamos todo botado y salíamos cada uno arrancando a esconderse donde quien pudiera encontrar un escondite mejor. Era fregado en ese tiempo. ¿Y cuando los agarraban qué le hacían? No, casi no, nunca nos pillaron. Una cerrada despescaron a uno a la Katy Fontaine, pero la largaron. O sea que la misma gente del cerro se encargó de rescatarla porque los carabineros le echaban arriba de la cuca y la gente del cerro, las mujeres todas la retenían hasta que la soltaron, porque se le fue toda la gente encima. La gente es muy especial en los cerros. ¿Por qué? Como que se encariña mucho con... Bueno, cuando llega a gustarles algo, como que se adueñan de uno. Si incluso ahora por lo que no está grabado, porque no venimos a los cerros ahora. Y como la carpa ya es más grande, entonces no hay locales, entonces a raíz de eso no podemos visitarlos. Así que el que puede va a vernos abajo el plan ahora. Tú estás aquí en este momento en Valparaíso, en un lugar que para ustedes es muy especial. Me gustaría que me digas por qué es tan especial Valparaíso y qué pasa aquí para ustedes. Es una parte especial para mí porque son recuerdos lindos que tengo yo cuando estaba niño. Todas estas partes eran mis caminos para caminar, conocer mi gente. Tantos lindos recuerdos que tengo también con ellos, compañeros, gente que me conoce de niño. Muy lindo, muy especial, que me siento muy feliz de estar acá, recuerdo tantos años, que me siento orgulloso de estar con toda mi gente. Más cerca de la Julen. Aquí está él. ¿Ah? Sí, está él, sí, está bien. Direccional a él, ¿quién está hablando? Ya. ¿Qué nos puedes decir tú del circo y de la gente de acá que tiene que ver con Valparaíso? Cuéntanos algo. Yo del circo tengo mucho que hablar porque ahí conocí a mi abuela de Jaira, la primera vez que la conocí, estaba petadita y nunca le había pasado nada. Un día lo enamoramos y salimos a pasear por el parque. De niña, después fuimos un amorío, me engañó, me dejó por otra mujer. Por otro hombre. Y yo siempre quise vestirme de mujer. Me gustaba eso. Yo miraba los aplausos. ¿Cuándo voy a vestirme de mujer yo? ¿Cuándo la gente me va a aplaudir a mí? Entonces yo puse mucho de mi parte, ¿me entiendes? Tengo una anécdota, ¿me entiendes? Que para mí fue penosa ese momento. Así se lo voy a decir y
Y siempre se lo ha dicho a mi papá. Y una vez llegó al circo, donde nosotros vivimos, que es las cabras, la esperanza. Llega mi papá y pregunta, ¿está mi hijo Arturo? Y yo le contesto, yo estoy vestida de mujer, nunca me había visto. Entonces yo me sentí, no sé, me sentí una ganas de llorar, pero me dice, ese momento me dice duro. Y el papá está al lado, y era yo mismo. Entonces yo pensé mil cosas en ese momento, y que mi papá no me conoció vestido de mujer yo. Él nunca se imaginaba que yo podía ganarme la plata vestido de mujer. Ya después conversamos y lamentablemente, papá, yo estoy trabajando, si lo estoy haciendo lo hago tranquilamente, sin molestar a nadie, lo hago honradamente. Si yo me vestí de mujer, papá, es para ganarme la plata, para ayudar a mi hermano, a mi mamá, que más quiero a ella, ¿me entiendes? Así me comprendieron, ¿me entiendes? ¿Qué te dijo él? Que estaba bien lo que estaba haciendo, porque si yo me sentía bien, que lo hiciera.